Dancing with the Stars, Mario Lopez reveals who makes him dance. Plus, Ellen's back in the classroom. It's time to dial up this weekend's He's the dancing king on Dancing with the Stars. Now meet Mario Lopez's pick for Latino King of Musica, Mexican crooner Vicente Fernandez. Vicente Fernandez is so cool. You put him on and instantly every Mexican stands a little taller. Catch Vicente's 7-night run at LA's Gibson Amphitheater starting November 3rd. Extra, extra. Hola, extra. Caller Shakira. Shakira. Ellen has asked her Spanish teacher to do the same in this ongoing bit from the Ellen DeGeneres Show. La cabeza. La cabeza. Oh, I'm loving my Spanish lessons, but I'm not really retaining the Spanish like I'd like. Extra, extra. It's Oya Magazine's annual Hot Mommy Search, held at millionaire bachelor Michael Scott's Beverly Hills estate. It's a magazine I think has tremendous potential. Scott's legendary parties have attracted the likes of stars like Matthew Perry. Oya Magazine's covers have attracted the likes of famous Latinas like Eva Longoria and current cover girl Gloria Trevi. Extra, extra. Comedian Carlos Mencia and Grey's Anatomy Sarah Ramirez celebrated 2CU Dodd Magazine's Hip Hot Now issue at a party where thousands of dollars were raised for the Padres Contra El Cancer. It's a pleasure to be surrounded by a bunch of beautiful Latinos. For more info on these stories, including where to buy tickets to see Vicente live, log on to extratv.com and click on Espanol. That's it for this weekend. She was one of the biggest movie stars of the 80s, starring... Hola, extra, en español, soy Michael Scott y bienvenidos a mi casa. Michael Scott, uno de los millonarios más destacados en los círculos sociales de Hollywood, invitó a las cámaras de Extra en Español a su exclusiva mansión en Beverly Hills. La ocasión, una fiesta en honor al concurso de belleza de la revista Oye, conocida en inglés como Open Your Eyes u Oye Magazine. Es una oportunidad para mí encontrar las chicas que yo prefiero latinas. Ustedes podrán votar por sus candidatas favoritas en oyemag.com. Mientras tanto, les presentamos algunas de las bellezas aspirantes al título, algunas latinas, otras no, pero todas amantes de nuestra cultura. Las muchachas todas son lindas, son preciosas. Yo votaría por ella porque ella me encanta, es una muchacha tan linda, tiene la personalidad muy bonita, pero yo también. Pero yo creo que mi mami va a votar por mí. Me encanta esta revista. Clarisa Ramos, de descendencia puertorriqueña, fue nombrada Miss Oye 2004 y nos cuenta que fue una de las mejores oportunidades de su vida. Empecé a hacer muchas cosas después de esto y muchas más revistas, muchas más entrevistas. Y fue muy importante para mi carrera. La revista actualmente lleva un retrato de la actriz Eva Longoria en su portada y está a la venta en su tienda favorita. El fotógrafo Bruno Talledo, que trabaja frecuentemente con Oye, se la recomienda a todos los latinos. Es muy importante para los latinos esta revista porque está al mismo nivel que cualquier revista de los americanos, de FHM o Stuff o Maxim. No le tiene nada que pedir de esas, está al mismo nivel y es puro latinos, todos son latinos en la revista, los que escriben, los fotógrafos, todos. ¿Y qué piensa nuestro anfitrión? Pienso que esta revista va a estar el número uno revista para latinas chicas en el futuro.